Este virus que anda, esta enfermedad, ¿usted cree que si le toca morirse y usted es enferma de esto, usted se va a salvar? Pregunto. Al que le toca, le toca. Y cuando le toca, le toca. Y cuando le tocó, pues se murió. Ni porque nos coloquemos una vacuna, ni porque nos coloquemos un tapaboca. El día en que a ustedes y a mí nos toca morirnos, nos morimos y punto. Pero ¿cuál es el miedo que tiene la gente a morirse hoy día? ¿Cuál es el miedo? ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no se los habría dicho. Me voy a prepararle un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 22 de junio. Le damos gracias a Dios porque nos regala una oportunidad para vivir esta Santa Misa. Quiero ofrecer la misa por todos los enfermos para que Dios les conceda la salud. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar de Génesis capítulo 13, la historia de Abraham. Abraham creyó a la palabra de Dios y eso lo hizo rico. Tan rico que tenía muchos rebaños, tenía mucha fortuna. La riqueza del ser humano está en creerle a la palabra de Dios, en creer que hay un Dios que lo puede salvar, que lo puede sanar. Ahorita cuando todos están asustados, miedosos, llenos de temor y de espanto por esta situación que se está presentando, por tantas muertes, confiemos en Dios. En Dios que dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, para allá no vamos a ir. Que ustedes y yo a través de esta palabra tengamos confianza en Dios, dejemos los temores, dejemos los miedos y empecemos a confiar en el Señor. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas. Vamos a pedirle perdón a Dios de aquellas cosas que hemos hecho mal, de lo que hemos pensado mal, de lo que hemos hablado mal, de lo que hemos sentido mal. Arrepentido de nuestros pecados, decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. De nosotros.
Oremos. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Que no haya pleitos entre tú y yo, pues somos hermanos. Del libro del Génesis. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces Abraham le dijo a Lot: que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante. Sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán hasta llegar a Zoar era de regastio. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Era como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente, y así se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abraham: alza tus ojos y desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar, a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a hacer a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra, podrá contar a tus descendientes. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a dar a ti. Y Abraham fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mamré, en Hebrón, y construyó ahí un altar al Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua, a nadie desprecia, a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida. Y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Sean bienvenidos a la Santa Misa de este día, queridos hermanos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes esta celebración. El día de ayer, la lectura hablaba acerca de Abraham. Ayer leímos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1. Miren, Dios le decía a Abraham ayer: Abraham, sal de tu tierra, deja la casa de tu padre, deja tus posesiones y vete a una tierra que yo te voy a mandar. Y ayer decía yo en la misa: qué difícil es creerle a Dios. Qué difícil es decir: yo tengo comida, yo tengo vestido, yo tengo familia, yo tengo ropa, yo tengo mi casa, e irme a otro lugar para comenzar. No, dígame, aquí en Arauquita la tierra es fecunda. ¿No han visto los plátanos que producen? Por allá cree una gallina, se va engordando, así sea de monte. Usted crea un cochinito, se va engordando.
Usted tiene todas las comodidades porque tiene su casa, tiene su familia. Algo come, aunque sea carota con arroz. E irme para otro lugar, no. Abraham, cuando Dios le dijo eso, le hizo caso a la voz de Dios. Y dijo, lo voy a hacer. Dejó todo y se fue. Hoy la palabra de Dios, el día Génesis capítulo 13, versículo 2, dice que Abraham, por haberle hecho caso a Dios, le fue bien. Hay un refrán que dice, el que obedece, no se equivoca. Al hijo obediente, le va bien. Génesis capítulo 13, versículo 2 nos enseña ahora que Abraham le hizo caso a Dios. Hay que obedecer a Dios. Cuando el hijo es desobediente y no le hace caso al papá, ¿qué pasa? Le puede ir mal. ¿A usted no le ha pasado? Usted le dice al hijo, mire, no salga de noche, no salga de noche, no salga, no haga esto. Y el hijo se fugó, hizo por allá lo que tenía que hacer y vino, o lo robaron, o se cayó, le pasó algo, y le dice a mamá, yo le dije a usted que hiciera caso. Dios le dijo a Abraham, haga esto. Y Abraham lo hizo. Y Abraham le fue bien. Y Lot, que era sobrino de Abraham, también le hizo caso a Dios. Y se fue. Y a los dos le fue bien. También que escuche lo que dice la palabra de Dios. Abraham era muy rico en ganados. Abraham salió de la casa sin nada, pero le hizo caso a Dios. Y le fue también que era, materialmente hablando, muy rico en ganados. Oigan, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, poseía ovejas, vacas y tienda. Tanto, escuchen, la tierra no era suficiente para los dos y no podían vivir juntos porque sus rebaños habían aumentado mucho. Cuando uno le hace caso a Dios, le va bien, le va bien. Cuando uno no le hace caso a Dios, le va mal. Miren, yo quiero hacer una comparación muy actual que está sucediendo. A ver, este virus que anda, esta enfermedad, ¿usted cree que si le toca morirse y usted es enferma de esto, usted se va a salvar? Pregunto. Al que le toca, y cuando le toca, y cuando le tocó, pues se murió. Ni porque nos coloquemos una vacuna, ni porque nos coloquemos un tapaboca. El día en que a ustedes y a mí nos toca morirnos, nos morimos y punto. Pero ¿cuál es el miedo que tiene la gente a morirse hoy día? ¿Cuál es el miedo? ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no se los habría dicho. Me voy a prepararle un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Segunda de Corintios capítulo 5, ¿qué dice? San Pablo le dice a los corintios, Dios ha preparado un edificio allá en el cielo. Allá vamos. Y usted le dice a la gente, ¿ustedes quieren ir para el cielo? Sí. ¿Ustedes quieren morir? No. ¿Cuál es el miedo entonces de la gente hoy día? Que le cuesta creerle a la palabra de Dios. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y vete. Abraham le hizo caso y Dios lo bendijo. A nosotros nos da miedo la muerte. ¿Sabe por qué? Porque no le hacemos caso a la palabra de Dios. ¿Qué dice en San Mateo capítulo 19, versículo 3 y siguiente? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola cosa. De modo que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y hoy día la gente no quiere casar. Hoy día la gente no quiere casar. Y como no se quiere casar, entonces tiene miedo a morirse porque no se ha casado. Cuando le toque morirse, esté casado, esté soltero, esté en pecado, no, se muere y punto. Lo que dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ni los borrachos, ni los peleones, ni los chismosos, ni los celosos, ni los que van a los brujos, ni los idólatras, entrarán en el reino de los cielos. Y nosotros no hacemos caso a Dios. ¿Por qué entonces ustedes y yo no le creemos a la palabra de Dios? Mucha gente está asustada. Mucha gente está asustada. Está asustada. Yo celebré la misa el año pasado. Nos dijeron, cierren la iglesia, la cerramos. ¿Se acuerdan? Un año. ¿Quiénes perdieron? Los niños de catequesis. ¿Quiénes perdieron? La fe. ¿Quiénes perdieron? Nosotros. Nos arrinconaron. Y este año quieren hacer lo mismo.
Aquí en Venezuela apenas se están viendo todas estas situaciones de muertes, apenas se están viendo todas estas situaciones, mientras que por allá estaba el virus expandiéndose, ahorita está llegando acá. Oye, de algo nos vamos a morir, de algo nos vamos a morir. Yo he visto, he leído que gente que se ha vacunado se ha muerto. Y gente que no se ha vacunado, pues también, el día que nos toque morirnos, nos morimos. Pero debemos tener la certeza de creerle a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que en la casa, en el cielo, hay una habitación. En la persona que le cree a Dios es una persona rica. La persona que le cree a la palabra de Dios es una persona que la tierra no le es suficiente. La persona que le cree a la palabra de Dios tiene la certeza: me voy a morir y voy a ir al cielo. Dejaré todo esto aquí, pero me iré allá, porque en la casa de Dios hay una habitación. Es más, debemos estar preparados ya para morir. Debemos estar preparados cuando nos llegue la muerte. La gente solamente piensa que la muerte es por un virus. No, señor. Usted puede morir de un infarto. Usted puede morir de cáncer. Usted puede morir atorado. Usted puede morir en un accidente. Usted puede morir, usted acostó y no se levantó. La única forma de morir no es a través de un virus. Nosotros tenemos miedo a la muerte porque no le creemos a Dios. Porque no creemos que podemos ir a la presencia de Dios. Porque no creemos en la palabra de Dios. Hoy debemos aprender de Abraham. Que Abraham le creyó a Dios y Dios le dijo: salga de tu casa, salga de tu tierra. Oye, que a usted le digan salga de sus comodidades y váyase para allá, donde usted no conoce. Es como que yo le diga a usted: mire, deje la casa suya, deje la familia suya y venga y haga un ranchito aquí. Pero padre, yo en mi casa tengo cama, aquí duerme en un cartón. Padre, yo en mi casa tengo bombillo, aquí le alumbra el bombillo al frente. Padre, yo en mi casa tengo cocina, aquí, cocina leña. En mi casa tengo nevera, pues usted no necesita nevera. Y usted diga: será padre, me voy a ir a vivir, cambiar mi comodidad de mi casa para irme a vivir aquí. Pues no, padre. No, así somos nosotros. Cuando Dios nos dice a nosotros: mire, haga esto, haga aquello, decimos no. Dios nos dice: hay un cielo. ¿Creen en el cielo? Sí. ¿Hay una vida eterna? ¿Creen en la vida eterna? Sí. ¿Hay una resurrección? ¿Creen en la resurrección? Sí. ¿Hay un lugar preparado para nosotros en el cielo? ¿Lo creen? Sí. ¿Se quiere morir? No. Abraham sí le hizo caso a la voz de Dios. Abraham sí le hizo caso a la voz de Dios. Yo veo en todas las comunidades ahorita, en todas, hay una fobia, hay un miedo, hay un pánico terrible por contagiarse de una enfermedad. Pero ¿saben qué? La iglesia, ahí donde usted está sentadito con su tapabocas, es el lugar donde menos la gente se contagia. Miren, en Santa Rosa, ¿saben quiénes se han enfermado bastante y grave? En muchas ocasiones las personas que andan tomando aguardiente, las personas que andan con las defensas bajas por los trasnochos, las personas que andan: me voy a enfermar, de esas, como que llama, apatuquera es que llama, o de esas que andan preocupadísimas porque se van a enfermar. Le paga como la lechina, ¿acuerdan la lechina? La lechina, eso que a uno le salen un poco de ronchitas en el cuerpo. Yo estudiaba, yo me acuerdo, y a los compañeros de clase, cuando a mí me pegó lechina, por aquí tengo hasta una marca, no se acercaron a mí porque se iban a contagiar de lechina. Y había una compañera que no se acercó a la casa, no se acercó a ningún lado, no quiso venir. Yo me estaba curando la lechina y un día ya me estaba, y la lechina es más contagiosa cuando usted está curando. ¿Y saben qué? A esa pelada le pegó lechina y casi la mata, porque era tan apatusquera, era tan como que no me voy, no quiero enfermarme, no quiero. Pues se enfermó. Oye, debemos confiar en Dios. Padre, ¿y si me enfermo? Pues si usted enferma y se muere, ¿cuál es el problema? ¿No hay un cielo? ¿No hay un lugar allá preparado? Padre, ¿y si un familiar se murió y no hay un cielo? ¿No hay un lugar preparado? Padre, pero es que me puedo morir. ¿Y quién le dijo a usted que no iba a morir? Abraham le creyó a Dios, a la palabra. Que ustedes, por medio de esta lectura, tengamos la riqueza de Abraham. No una riqueza material. La riqueza de Abraham era la riqueza de creerle a la palabra de Dios. Mucha gente no le cree a la palabra de Dios. Padre, estoy enfermo, me voy a morir. ¿Y quién le dijo a usted que no se iba a morir? ¿Quién le dijo a usted que iba a ser eterno? ¿Han visto a la persona más viejita de aquí del pueblo, más o menos cuántos años tiene? ¿Saben cuántos años tiene por ahí más viejito? Allá en Santa Rosa,
Hay un señor que tiene como 103, 105 años y anda bicicleta. Y anda bicicleta. Tiene 105 años. Y el domingo vino a la misa. Oye, ¿y quién le dijo a usted que esa persona no se iba a morir o que un niño no se iba a morir? No vamos a morir. Que esta palabra nos ayuda a tener la esperanza de que hay un cielo donde vamos a ir. Nosotros andamos asustados, andamos con miedo, andamos con pánico, andamos todo nervioso, andamos estresados, que me voy a enfermar, que el vecino se enfermó, que la vecina se enfermó, que aquel se enfermó. Pues sí, se enfermaron. ¿Y cuál es el problema? Que se van a morir. ¿Y quién le dijo a usted que no se iba a morir? Padre, pero es que los gastos, pero es que usted no sabe cuánto vale el oxígeno aquí, usted no sabe de esto, usted no sabe de aquello. Dios proveerá lo necesario para que usted tenga. Hay gente que aún teniendo el dinero con oxígeno se ha muerto. Hay gente que aún teniendo todas las posibilidades se ha muerto. Y hay gente que sin ninguna posibilidad ha tenido, pues también se ha muerto. Y otros han podido pasar esta enfermedad. Entonces, que ustedes y yo tengamos la riqueza de Abraham. ¿Y cuál era la mayor riqueza de Abraham? Era la fe. La fe en Dios, la fe en el Señor. Lot aprendió de Abraham. Que ustedes y yo aprendamos de Lot y de Abraham que la riqueza nuestra es tener la fe, porque esa nadie se la va a quitar. Y si usted se enferma y está pasando por un momento difícil, comience, aprenda a hacer el Santo Rosario. Empiece ahí acostadito donde se encuentre a hacer el Santo Rosario y lleve la camándula y haga oración. Y pida que le lean la palabra de Dios, que le coloquen la misa, que le coloquen el Evangelio, que usted pueda orar. Y si es el momento y si es la hora de morirse, pues pídele al Señor que le conceda una buena muerte. Aproveche y confiese antes de morirse más bien. Yo no he visto ninguno todavía diciendo: Padre, el virus está bravo, puede ser que me muera, voy a confesarme. Ninguno me ha dicho eso. La gente está comprando oxígeno, la gente está comprando manómetro, está comprando tapabocas, está comprando esto, buscando la forma de vacunarse, pero ninguno busca la manera de poder estar bien con el de arriba. Que ustedes y yo tengamos esto presente, que ustedes y yo lo podamos meditar, que ustedes y yo hoy lo podamos reflexionar. Pidámosle a Dios la riqueza de Abraham. Y la riqueza mayor de Abraham era que tenía fe, que le hizo caso a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Elevemos a Dios nuestras oraciones, elevemos a Dios nuestras súplicas. Vamos a pedirle al Señor por nuestras peticiones. Pidamos a Dios ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Roguemos al Señor por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestras vidas, para que Dios Todopoderoso nos traiga la paz en medio de tanto suspenso, en medio de tantas preocupaciones, en medio de tantas noticias negativas, que ustedes y yo tengamos plena confianza, plena fe en Dios, y eso nos traiga paz. Roguemos al Señor por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que se encarguen de ayudar a las personas más necesitadas en este momento, a los enfermos, y provean los recursos necesarios para su sustento. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios para que nos conceda la fe de Abraham. La mayor riqueza de Abraham era creerle a Dios, creerle a su palabra. Que ustedes y yo tengamos la fe plena puesta en el Señor, que hay un cielo, que hay un Salvador, que podamos confiar en que un día vamos a morir y vamos a su presencia. Roguemos al Señor. Que ustedes y yo hagamos penitencia, hagamos reflexión, para que podamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y dejemos de llevar la vida como la estamos llevando, en mal camino. Y empecemos a buscar a Cristo, nuestro Salvador. Ahorita que es tiempo, roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que se sumergen en angustias, por aquellas personas que se sumergen en desesperaciones, quienes están agobiadas por esta enfermedad o por cualquier otra, para que Dios Todopoderoso toque sus corazones y tengan la plena confianza en Jesucristo, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra súplica y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor.
vamos a la presentación de la ofrenda. ¿Hay ofrenda? Vamos a traer las ofrendas que vamos a presentar en este día. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Porque las personas pueden traer sus ofrendas, porque las personas pueden traer de lo que producen. Usted también en su casa puede presentar su ofrenda. El que quiera colocar su granito de arena lo hace en este momento, junto a la comunidad que hoy presenta su ofrenda ante el altar de Dios. Y vamos a colocar en el altar de Dios nuestra familia, de manera especial los enfermos. Vamos a pedirle a Dios que los sane. Y aquellas personas que están agonizando, vamos a pedirle a Dios que les conceda una buena muerte. Agradecemos a la comunidad por las ofrendas. Vamos a mostrar la ofrenda acá. Mire, estos son los plátanos. Que Dios le bendiga, que Dios le multiplique. Vamos a colocarlo por aquí. Por aquí traemos las niñas, volteen para allá. Eso. Aquí tenemos los aguacates, los huevos, la harina y el frijol. Que Dios le bendiga, que Dios le multiplique. Aquí tenemos los plátanos, un racimo de plátanos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique. Vamos a colocarlo por aquí. Gracias. Fuerte aplauso para la ofrenda de este día. Junto al pan, junto al vino, vamos a presentar nuestras vidas. Preséntele al Señor los miedos que tienes, las preocupaciones. Presenta ante este altar ese temor que tienes a morir, ese temor que tienes a contagiarse. Presenta a los enfermos, presenta a tu familia, presenta tu vida. Y sobre todo, créele a Dios, que dice, deja y ven a escuchar mi palabra. Que esa sea nuestra mayor riqueza en este día. El que quiera puede presentar su ofrenda, se coloca de pie y lo hace en este momento. Ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor.
El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo es el Señor. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Concédenos creer como Abraham, que esa sea nuestra mayor riqueza, que la fe ahuyente nuestros miedos, nuestros temores. Nos ayude a confiar en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Lávanos de todo pecado, que con tu sangre bendita, Señor, nuestra alma se prepare para la muerte. Sana a todos los enfermos. Purifícalos con tu sangre, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos que han ido al cielo, que han ido a la casa de Dios, que han fallecido, que ahora se encuentran con Papá Dios,
Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijo de Dios, digamos ahora la oración que Jesús nos enseñó a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Si lo creado es tan bello, si las flores son tan puras, si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor?
palabra es consuelo que me lleva a dar amor. Si las aves vuelan libres, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su aliento? ¿Cómo será su amor? Si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será la vida del que consagra a Dios? Proclamando tu grandeza, reflejando tu amor, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? Si lo creado es tan bello, si las flores son tan puras, si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? Si tu palabra es consuelo que me lleva a dar amor, si las aves vuelan libres, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su aliento? ¿Cómo será su amor? Si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será la vida del que consagra a Dios? Proclamando tu grandeza, reflejando tu amor, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? Si lo creado es tan bello, si las flores son tan puras, si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? Si tu palabra es consuelo que me lleva a dar amor, si las aves vuelan libres, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su aliento? ¿Cómo será su amor? Si las flores son hermosas, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será la vida del que consagra a Dios? Proclamando tu grandeza, reflejando tu amor, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será el Señor? Oremos. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Gracias. Nuestra madre, a la Virgencita, vamos a decirle todos: Dios te salve María. Llena eres de gracia.
Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, para la Santa Misa, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.